Terminé por convencer a un joven emigrante como yo y que en aquel momento pasaba por la calle para que me ayudase a transportar hasta mi departamento aquella pesada mesa de madera y patas de hierro que a partir de esa noche pasaría a ocupar prácticamente la casi totalidad del pasillo, quedando así al lado de una vieja y destartalada nevera. A los pocos días, en los alrededores de la catedral, sentado sobre las gradas de la ermita de Santa Lucía, conocí a un joven boliviano que luego de haber cursado estudios de arquitectura en no recuerdo qué prestigiosa universidad inglesa, estaba de paso por Barcelona. Era un muchacho culto que deseaba conocer la ciudad, pero al que le faltaban los recursos económicos necesarios para afrontar los gastos del hotel donde se encontraba. De modo que, en un casi desmesurado gesto de confianza y solidaridad, le ofrecí alojarse en mi departamento, oferta que él aceptó con mucho entusiasmo, presentándose al día siguiente con su equipaje en la puerta de casa. Puesto que el departamento no disponía de mucho espacio, le invité a que, como buenamente pudiese, se acomodase bajo aquella larga mesa, cosa que, en medio de una sonrisa ligeramente nerviosa, no dudó un segundo en hacer casi de manera instintiva. Alberto, que era como se llamaba el otro invitado, terminó por cederle uno de los dos colchones con los que contaba y que fue a parar directamente debajo de la mesa. Solo un par de días más tarde, al entrar en casa, pude comprobar cómo, llegando hasta el suelo, la mesa había sido cubierta por una larga sábana blanca que a su vez hacía las veces de mantel. Tras aquella sábana, podía apreciarse una cálida luz, de donde además procedía el suave sonido de una pieza al piano del húngaro Béla Bartók. En ese preciso momento, sacando la cabeza de entre la sábana, nuestro querido arquitecto, visiblemente orgulloso, me invitó a ver todas las reformas que con gran ingenio había realizado en ese pequeño espacio, al que pronto se acostumbró a llamar su habitación. Pude ver cómo había fijado una especie de librera sobre la que figuraban los títulos de varias obras de la literatura, las cuales leería gracias a una lámpara de flexo recogida esa misma mañana de la calle. En una esquina guardaba un par de copas que se mezclaban con botellas de exquisitos vinos, en su mayoría de origen extranjero, y entre las que sobresalía, pegada en la pared, una fotografía del Guggenheim de Nueva York. A los pies del colchón, que hacía las veces de cama, colgaban de un perchero, varias prendas de vestir perfectamente planchadas. Poco más tarde, hizo su aparición en escena una joven profesora universitaria que finalmente, como era de esperarse, terminaría frecuentando ese espacio bajo la mesa, donde junto a nuestro amigo boliviano, ahora casi invisible, viviría una intensa luna de miel, solo interrumpida a ratos por la presencia de los amigos y amigas que solían venir a casa y con quienes, reunidos alrededor de aquella mesa, bebíamos hasta altas horas de la madrugada, mientras que entre risas narrábamos alguna que otra anécdota que, como esta, pasarían con los años a contar un tiempo nuestro que ya no volverá, pero que fue dorado. Muchas gracias.